Saludos, colegas, como siempre, compartiéndoles todo lo que podamos, todos los detalles, para que ustedes aprendan, sean buenos albañiles. Ese es mi proyecto, formar buenos albañiles, un legado de albañiles, de lo mejor si se puede, ya que somos mexicanos, necesitamos capacitarnos para poder competir con otros países. Pero para eso está su maestro que le está preparando. Ya cortamos la pieza que va en la tarja. Como les comenté, si van a cortar con el disco, le ponen cinta para que no se les postille mucho esos cortes que le faltan. Ya se hace el último, ya cuando esté colocado, ya desbastamos lo que requiere y colocamos la tarja. También les mostré cómo se cortan en tiras largas con el cortador para porcelanato. Ya tengo las piezas ya al fondo, de 8 centímetros a todo largo que da, de 1,60. Ustedes vieron cómo se pone una regla y se raya como si fuera vidrio. Ya luego se mete las pinzas de presión y se va apretando poco a poco hasta que abra como el cristal. Se va al otro extremo igual, se vuelve a abrir ahí, ya se le apoya con la mano para que salga el corte que necesitamos. Porque llevar una máquina de 1,50, 1,60, pues es muy estorboso. Tenemos el cortador que es como para vidrio. No importa que sea placa de 2 metros, lo podemos marcar y trazar con las pinzas de presión. Ahora lo siguiente es cómo se prepara la pasta. Esto es para pegar porcelanato. Recuerden que necesitamos un pegamento mucho más resistente, porque es donde va la cocina, la tarja, donde va a haber siempre humedad. Pegamento, porcelanato. Para que tenga un mejor agarre. Preparamos lo que queremos. Medio bulto, un bulto es lo que se va a ocupar. Pues ya tengo aquí. Ya le puse agua. Ya le puse medio bulto. Siempre es mejor utilizar una mezcladora, así para que no nos quede grumos la pasta. Y se le enjuaga para que no se le vaya pegando la pasta. Después cuesta más estar raspando. Como ven, ya quedó limpio. Listo para preparación de otro bote de pasta. Necesitamos un poquito más durita, le agregamos otro poquito. Ahora que ya tenemos la pasta lista, preparada, nos esperamos 5 minutos. Se concentre todos los cristales del cemento, del porcelanato, las partículas. Ya pasaron 10 minutos, ahora untamos la pasta con llana dentada. Tiene que estar limpio su loza, lo humedece un poco, está muy seca, para que pegue muy bien su pegamento. Eso tiene que estar a nivel, desde un principio. Se hace una base, se mete varillas, se le cuela primero el murito, ya después la losa. Eso es como una losa normal, losa tradicional. Esto de 7 centímetros, para que no se vea espantoso, lo hacemos de 10.
Y lo que más importa que esté a nivel. Altura 90 centímetros. Medida estándar. O como lo requiere el cliente. Si el cliente mide 2 metros, pues hay que hacerle unos 20, unos 30. Nosotros los mexicanos tenemos una altura un poco menor, pues la hacemos en 90 centímetros. Lo que es el lavadero, lavabo. Aquí donde va la estufa igual. Ahorita solo lo estamos untando. Enseguida lo rayamos con la llana dentada. Para que nos manda una sola medida. Que es de 8 a 10 milímetros. Es pega azulejo para porcelanato. Luego se siente, está muy pegajosa. Ya está untado. Ahora rayamos que nos quede una sola medida. Y retiramos el exceso, excedente. Como son placas grandes, se requieren entre dos personas para que no se rompa el alerón. Perfecto. Lo movemos un poco para que asiente, que salga el aire. Este vuelo que se ve aquí lleva aquí un burete que así lo pide el cliente. Solo lo asentamos con un pequeño golpe, porque al mover ya, solo la placa toma su nivel. Así es como debe de quedar. Y aquí lleva su silicón para sellar. Ya cuando ven el plomero, lo sella, coloca las llaves, la mezcladora, todo. Aquí lleva también azulejo en la cara. La boquilla también, con esquinero de aluminio. Y esta pieza que estábamos cortando en el video atrasado. Por esta forma, aquí lleva un esquinero de aluminio. Biselado, para que no se vean estos cortes y este filo. Ya vieron cómo se corta, cómo se coloca. Nos vemos en el siguiente video.